Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuestra cordial bienvenida a esta segunda edición de Noticias Cádiz. Hoy es lunes 25 de octubre y comenzamos este repaso informativo con noticias del ámbito sanitario para contarles que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que la Junta de Andalucía está realizando una vigilancia especial de la situación epidemiológica en el campo de Gibraltar para la prevención de la variante Delta Plus de la COVID-19, una nueva variante de la que, según ha informado la autoridad sanitaria, solo se ha identificado un solo caso durante el pasado mes de agosto. Así lo ha indicado el consejero en declaraciones realizadas hoy en Almería, donde ha recordado que la provincia de Cádiz mantiene la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes a 14 días más baja de Andalucía. En Cádiz estamos haciendo una especial vigilancia, la incidencia la más baja, porque igual que la cepa alfa, la cepa británica no entró por Gibraltar. Ante la cepa Delta Plus, estamos haciendo vigilancia específica en toda la zona del campo de Gibraltar. Hemos tenido más que un caso en agosto, no hemos tenido más casos de cepa Delta Plus, que es la que está teniendo gran incidencia ahora mismo en el Reino Unido, pero estamos haciendo una vigilancia especial en todo el campo de Gibraltar. Y fíjense que cada día la incidencia más baja que tenemos de toda Andalucía, que es un 16,2. Cádiz suma en las pasadas 48 horas 10 positivos más, aunque sigue siendo la provincia andaluza que menor incidencia registra de la comunidad. Actualmente, según los datos facilitados por la Consejería de Salud, son 166 pacientes confirmados con COVID que permanecen ingresados en hospitales de Andalucía, de los que 40 se encuentran en la UCI. En Cádiz son 12 personas hospitalizadas a día de hoy, permaneciendo en UCI solo una de ellas. En toda Andalucía solo ha habido que lamentar un fallecimiento por COVID, en concreto en la provincia de Málaga. En cuanto a datos de recuperación, Cádiz suma 6 más a la lista de personas curadas. Por cierto, que la provincia de Cádiz está a punto de superar los 2 millones de dosis administradas de las vacunas contra la COVID. En Andalucía, 90,6% de la población mayor de 12 años tiene ya la pauta completa. Y seguimos en el ámbito sanitario para contarles de las protestas de este fin de semana de la Marea Blanca. Miles de personas se han manifestado a favor de la sanidad pública en toda Andalucía, también en Cádiz, donde han puesto la voz de alarma sobre la privatización de los recursos sanitarios, la falta de presencialidad en la atención primaria y la no renovación del personal contratado por la COVID. La manifestación que este fin de semana ha recorrido la Avenida de la Sanidad Pública ha tenido una alta respuesta tras la convocatoria realizada por Marea Blanca. Por una sanidad pública y de calidad, o tu salud de su negocio, han sido algunos de los lemas utilizados en las pancartas. Para los convocantes se trata de un aviso para la Junta de Andalucía contra lo que consideran un desmantelamiento de la sanidad pública. De igual forma, critica la deriva hacia una desigualdad sanitaria con una sanidad para ricos y otra para pobres. Pues le vamos a decir al gobierno, no estamos dispuestos que os carguéis la sanidad pública, porque ellos lo único que creen es que los problemas de la sanidad pública los debe de arreglar la privada. Desde ese aumento de los presupuestos de los que presume irán destinados a conciertos con la privada. Y no, aquí no podemos estar pendientes de quien tenga un duro que se pueda pagar una salud en un centro privado y quien no lo tenga no. Sanidad para ricos y sanidad para pobres no, y desigualdades sociales no. A la manifestación acudieron numerosos representantes públicos y políticos del Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos o Adelanta Andalucía, reclamando a Moreno Bonilla la recuperación de la totalidad de los servicios sanitarios y contra el despido del personal contratado a consecuencia de la COVID. El problema de las listas de espera se ha agravado, no es que fuera idílico con el anterior gobierno, pero ahora se ha agravado. Y por otra parte también es evidente para quienes leemos e investigamos un poco más y profundizamos en los presupuestos de sanidad que hay un trasvase cada vez mayor de fondos de la sanidad pública a la sanidad privada y en la forma de resolver los atascos en las listas de espera. En ese escenario vamos a exigirle hoy desde aquí que no vamos a permitir ni un despido de los sanitarios y que además que lo hagan como lo están haciendo. Ni siquiera sabemos cómo afecta estos despidos en la provincia gaditana. Están ocultando los números, están intentando de alguna manera torpedear también la información para que ni siquiera sepamos cómo afecta toda esta cuestión a los sanitarios gaditanos. Una reivindicación que se seguirá realizando con acciones más concretas, según apuntan desde el colectivo sanitario.
El director ejecutivo de la SGP envía un escrito para agradecer el apoyo recibido del ayuntamiento y destaca la extraordinaria calidad de los servicios. Aplaude la acogida del evento y concluye que se está trabajando ya para que el año que viene se repita o incluso se supere el éxito de esta edición en la competición de catamaranes internacional. Un escrito que valora el alcalde demuestra el gran trabajo realizado durante la preparación y el desarrollo de la SGP en Cádiz. Cádiz estuvo a la altura, en primer lugar para organizar todo lo que se comprometió, a organizar la infraestructura que se le ofreció, y en segundo lugar, y como no tenía ninguna duda de que sería como la ciudad hospitalaria que siempre ha sido. El seguimiento en vivo de la prueba ha sido el más alto de todas las que se han desarrollado hasta ahora en el calendario del SGP, pero también que se reconozca por parte del máximo responsable del evento el trabajo y la hospitalidad es un paso importante para que convirtamos a Cádiz en sede permanente de la SGP. En ello estamos y en ello debemos estar todas las administraciones. Más asuntos. El ayuntamiento acogerá el próximo jueves 28 de octubre el pleno sobre el estado de la ciudad. Una sesión plenaria que se celebrará de forma presencial, dando comienzo a las 10 de la mañana en el salón de plenos de la Casa Consistorial. Según ha recordado el ayuntamiento, este será el primer pleno sobre el estado de la ciudad que las circunstancias permiten celebra desde el año 2018, ya que en 2019 no pudo convocarse por la coincidencia con las elecciones municipales y en 2020 tampoco por la situación de crisis sanitaria. El ayuntamiento cede a Cruz Roja una vivienda para jóvenes que han sido menores tutelados por la administración pública. El objetivo es facilitarles el tránsito a la vida adulta y autónoma para evitarles una situación de desamparo. Cruz Roja contará con una nueva vivienda para su programa de atención a menores que han sido tutelados por la administración pública. El ayuntamiento, a través de la empresa municipal Procasa, ha cedido un piso del parque propio para este servicio que presta a la organización, con el objetivo de preparar y acompañar a estos jóvenes en un tránsito adecuado a la vida adulta y autónoma. Se trata de chicos y chicas que al cumplir la mayoría de edad o como máximo los 21 años, se quedan en ocasiones en situación de desamparo. Esta actuación se enmarca en la convocatoria pública que sacó Procasa de cesión de viviendas para proyectos sociales. Procasa abrió una convocatoria para ceder pisos a entidades sociales y en primer lugar ganó esta convocatoria Cruz Roja con un proyecto bastante interesante y necesario por otra parte, que es para menores que habiendo sido tutelados por la Junta de Andalucía, pues cumple la mayoría de edad o los 21 años y bueno, pues se quedan sin ese recurso, con lo cual el piso va a ser para realizar un proyecto de inserción con estas personas y de ayudarles en el tránsito a la vida adulta y autónoma. En el marco de esta convocatoria pública, la empresa municipal aprobó en septiembre la cesión de 3 viviendas, una de ellas a Cruz Roja para su trabajo con ex menores tutelados, otra a la Asociación Realidades para su iniciativa destinada a personas sin hogar y una tercera a FAEM, la Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Enfermedad Mental, con el objetivo de albergar a personas afectadas. El ayuntamiento ya cedió otro piso a Cruz Roja en 2018, prorrogándolo recientemente por 4 años más para la inserción social y laboral de personas sin hogar. Más asuntos en clave municipal. El ayuntamiento ha instalado 6 hangares para aparcar bicicletas junto a centros de trabajo en extramuros. La medida trata de fomentar el uso de la bici en los desplazamientos al trabajo. Cada uno de estos hangares tiene capacidad para 5 bicicletas. 3 se han colocado en la barriada de La Paz, 1 junto al centro de salud y 2 junto al centro de asuntos sociales de esta zona. Otro junto al centro de asuntos sociales de Hermanas Mirabal, así como en las inmediaciones de la biblioteca Adolfo Suárez y junto al centro deportivo de Loreto. El ayuntamiento ha instalado en total 6 de estas estructuras para aparcar bicicletas junto a diferentes centros públicos, con el objeto de seguir fomentando el uso de este medio de transporte sostenible en los desplazamientos diarios al trabajo. El concejal delegado de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, se ha reunido con los responsables de estos 6 centros para hacerles entrega de la llave de los aparcamientos para bicicletas que deberán gestionarse de forma responsable. Estos hangares se han distribuido en la llamada zona EDUSI, cofinanciada en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo FEDER y que abarca 1,9 kilómetros de carril bici distribuidos en 2 ramales que conectan las avenidas de la Bahía y de la Sanidad Pública.
El Ayuntamiento pone en marcha una campaña de control de la ordenanza de terrazas, un seguimiento especial que se pone en marcha a petición de la patronal del sector y de las asociaciones Cádiz Centro Comercial Abierto y Agadi, que representa a las personas con discapacidad física. El Ayuntamiento, con la ayuda de la Policía Local, ha puesto en marcha, con el arranque de la semana, una campaña de control de la ordenanza reguladora de las terrazas de hostelería, una iniciativa que se ha activado a petición de la patronal de la hostelería gaditana Oreca, de Cádiz Centro Comercial Abierto y de la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física, Agadi. El objetivo es evitar la instalación de veladores sin autorización o extendiendo la terraza en más metros de ocupación de los debidos. El Ayuntamiento sancionará los incumplimientos y la ausencia de autorización. La ordenanza reguladora de terrazas de hostelería es de obligado cumplimiento con todos los requisitos desde el primer trimestre de 2020. En cuanto a las normas de accesibilidad de los locales, el Ayuntamiento ha otorgado un plazo mayor para su ejecución. A la finalización de este margen temporal, se exigirá la realización de estas actuaciones en los establecimientos, con apertura de expedientes tanto sancionadores como de restitución en el caso de que no se realicen. Y vamos ahora con una nota de servicio público, porque el Ayuntamiento de Cádiz ha abierto el periodo voluntario de pago para abonar el impuesto sobre bienes inmuebles del presente ejercicio, recordando que este periodo voluntario finaliza el próximo 30 de noviembre. La novedad es la incorporación de un código QR para facilitar el pago a los contribuyentes con un enlace que conduce directamente a una forma segura para realizar el pago del IBI. El ecosistema emprendedor en la provincia no está tan alejado de las condiciones de Madrid o Barcelona, aunque requiere mejoras en importantes aspectos. Son las principales conclusiones del primer informe sobre las condiciones y el entorno para el emprendimiento en Cádiz, elaborado por la Universidad de Cádiz. Progresa adecuadamente en las condiciones generales, pero necesita mejorar en aspectos clave para el desarrollo de las empresas. De esta forma se puede interpretar la calificación obtenida en el primer informe efectuado sobre el ecosistema emprendedor en la provincia, un diagnóstico realizado por la UCA en colaboración con Diputación, que otorga a Cádiz un aprobado general y situada a menos de medio punto de la realidad de Madrid en estos aspectos. En una situación de ecosistema quizás de un poquito menos calidad, pero no estamos lejos de Madrid. Por el contrario, este informe advierte de dos cuestiones fundamentales en las que se suspende y que requieren de mejoras urgentes: la relación con las instituciones y la eliminación de burocracia, y los apoyos en financiación para nuevos proyectos empresariales. Los expertos nos indican que eso es manifiestamente cosas que tenemos que ir mejorando, ¿vale? Y por eso ese índice no se acerca al 5, se queda en un 4 y pico. Pese a todo, los responsables del estudio son moderadamente optimistas. No somos el desierto, ¿vale? Tenemos que mejorar, abonar, regar el terreno. Tenemos que mejorar, pero estamos en un adecuado punto de partida. La presidenta de Diputación se ha congratulado por el valor de este informe, asegurando al tiempo el respaldo que desde la institución provincial se está propiciando para mejorar el emprendimiento con iniciativas como el programa El Aljibe o los distintos planes que se impulsan desde el Dipoactiva. Este tipo de alianzas, probablemente poco conocidas, pero que nos consta al rector y a mí, que han trabajado concienzudamente, es una aportación más para mejorar nuestro tejido productivo, para mejorar sobre todo la posibilidad de que ninguna buena idea se quede fuera por falta de oportunidades o por desconocimiento de cuál puede ser el mejor vehículo para llegar a un buen puerto. En paralelo a este diagnóstico, desde la Dirección de Emprendimiento, Empresa y Egresados de la UCA, se está elaborando el segundo informe GEM de la provincia, un valioso indicador sobre el proceso emprendedor en Cádiz, que en esta ocasión será más preciso al contar con un análisis de situación distribuido por provincias. Diputación y Universidad de Cádiz no renuncian a la transformación de Valcárcel en Facultad de Ciencias de la Educación. La presidenta de la Corporación Provincial y el rector se han vuelto a pronunciar favorablemente al desarrollo de este proyecto, una iniciativa que desde ambas instituciones respaldan sin fisuras y cuyo proyecto sigue dependiendo de su financiación. En este sentido, han precisado que aunque se buscan recursos europeos, debe ser la Junta la que demuestre su compromiso con el proyecto Valcárcel, garantizando su financiación.
Y si lo que queremos es que los fondos europeos tengan un buen destino, se puedan ejecutar de manera rápida, el ejemplo de Barcárcel probablemente es el mejor que pueda tener toda la comunidad autónoma. Si realmente la Junta de Andalucía quiere apostar por Barcárcel, ahí es donde tiene que estar, en los presupuestos, ¿no? En los presupuestos donde tiene que estar. No estamos hablando de que en la partida de infraestructura de la universidad se pueda hacer lo de Barcárcel. Barcárcel tiene que venir con nombre y apellido en los presupuestos de la Junta de Andalucía. La Guardia Civil ha detenido en Cádiz a la subdirectora de una sucursal bancaria de Chiclana por estafa. Los afectados ascienden a 270 clientes y el montante llega a 1.700.000 euros. La Guardia Civil, en la denominada Operación Vickers, desarrollada en Cádiz, ha procedido a la detención de la subdirectora de una sucursal bancaria como presunta autora de una estafa de más de 1.700.000 euros. Se le imputan los supuestos delitos de estafa bancaria, falsedad documental y usurpación de identidad. Hay más de 270 clientes afectados mediante transferencias, contrataciones fraudulentas de seguros, préstamos y otros productos financieros. La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la Operación Vickers, ha detenido a la subdirectora de una entidad bancaria por un delito de falsedad documental, usurpación de identidad y estafa bancaria. Hay más de 270 afectados a través de contrataciones fraudulentas de distintos productos financieros. El montante de todo lo estafado asciende a más de 1.700.000 euros. Según la Guardia Civil, la detenida aprovechaba la relación de confianza de sus clientes, en su mayoría personas mayores con escasos conocimientos financieros, que depositaban sus ahorros para que ella los manejara. La subdirectora se aprovechaba de la relación de confianza que depositaban estos clientes, en su mayoría personas de avanzada edad con una buena posición financiera, para aprovecharse y contra hacer una serie de contrataciones de productos financieros denominados tóxicos. Desde la Benemérita destacan la colaboración de la entidad bancaria para el esclarecimiento de los hechos y la devolución de más de 1.500.000 euros del dinero a los afectados. Casi 6.700 intervenciones de atención humanitaria y auxilio a personas mayores desde 2016 realizadas por la policía local. La mayoría de las actuaciones corresponden a llamadas de personas de avanzada edad que se ven impedidas tras sufrir caídas en su domicilio. La policía local ha realizado en lo que va de año un total de 859 servicios de carácter humanitario y atención a personas mayores, con un acumulado de 6.690 intervenciones desde 2016, que corresponden en la mayoría de los casos a la atención de mayores que requieren presencia policial desde sus domicilios a través de la sala del 092 y que se ven impedidas al verse afectadas por caídas. Respecto a estas intervenciones, en un porcentaje muy elevado se trata de personas que han sufrido una caída en su propia casa y llaman por teléfono a la policía local a cualquier hora del día o de la noche para que les ayuden a levantarse. Algunas veces viven solos y otras en compañía de otra persona, generalmente el cónyuge, que al tener la misma edad no tiene posibilidad de ayudar a reincorporarse al accidentado. Una de las labores más invisibles y desconocidas que realiza la policía local son los servicios de carácter humanitario, principalmente la atención a personas mayores que sufren algún percance en su domicilio, generalmente una caída y que se ven impedidos para recuperarse, bien porque viven solos o porque quien convive con él, generalmente su cónyuge de edad similar, se ve incapaz de hacerlo. Este año han sido más de 850 avisos los que han sido atendidos, generalmente de noche, y ante los que nuestra policía local ha acudido, prestando no solo la ayuda necesaria, sino también el calor y el cariño tan necesarios en momentos de dificultad. Como norma general en la actuación, los agentes de la policía local ayudan a reincorporarse a la persona que ha sufrido la caída y en caso de herida o de sospechar que pudieran tener alguna lesión, se requiera los servicios sanitarios oportunos y se les acompaña en la espera. Sobre estas situaciones que no suelen trascender a la población, Quirós ha destacado que requieren de una gran dosis de humanidad, ya que no solo hay que socorrer a la víctima, sino además consolarlas y hacerles ver que no están solas. Lo tenemos claro, la diversidad suma, es el lema de una nueva campaña municipal en defensa de los derechos LGTBIQ. El aumento de las agresiones contra personas de este colectivo han hecho necesario profundizar en la educación y la visibilización.
El aumento de agresiones a las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ en los últimos meses es más que preocupante. Es por ello que se hace necesario la puesta en marcha de campañas que incidan en la educación, sensibilización y visibilización para continuar en la lucha por los derechos humanos. La Universidad de Cádiz y la Fundación Municipal de la Mujer ha puesto en marcha la campaña Lo tenemos claro, la diversidad suma. La concejala de feminismo, Lorena Garrón, junto a la representante del Observatorio de la UCA, Diversaci, Begoña Sánchez, ha presentado esta iniciativa que busca concienciar a la población general sobre la importancia de que todas las personas puedan amar libremente y practicar su sexualidad como y con quien quiera, siempre con consentimiento. Del mismo modo, la iniciativa potencia que las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans vean sus derechos laborales reconocidos, sean visibilizados como ejemplos de vida positivos y que puedan vivir una vida libre de violencias. Ante el ataque hacia este colectivo, Garrón es tajante al respecto. Desde Diversaci, el observatorio dependiente de la UCA, se pide hacer sinergia para paliar los ataques frontales. Ante los ataques de la derecha, creo que hay que responder con políticas contundentes, que sean transversales y que no dejen a ninguna persona atrás. La diversidad, pues, es una de las características, yo creo que más bonitas de la sociedad, ¿no? Y tenemos que defenderla. Estamos viviendo unos tiempos donde se está haciendo un ataque brutal, muy violento, desde, desgraciadamente también, por partidos políticos, que todos sabemos cuáles son, que entre comillas representan a un sector de una sociedad que no está dispuesta a seguir avanzando, a ser una sociedad libre donde el derecho a la felicidad y a la expresión de identidades. Esta campaña, que forma parte del Plan Municipal contra la LGTBI-fobia y a favor de la diversidad sexual de Cádiz, cuenta con una edición de carteles de la ilustradora Rocío Salazar. Lorena Garrón ha adelantado algunas de estas iniciativas, como son el mantenimiento y mayor difusión del servicio de información, atención y asesoramiento a la diversidad afectivo sexual y de género. Son algunas de las iniciativas que se llevarán a cabo en este plan municipal por los derechos de las personas LGTBIQ. Y en deportes, brevemente, ya saben de la caída, de la derrota del Cádiz ante el Deportivo Alavés por 0-2. Un doblete de Joselu dio la victoria al conjunto de Calleja en el nuevo Mirandilla. Cervera valoraba así esta nueva derrota. No hemos hecho un mal partido, igual que no lo hicimos en campo del Español. Incluso creo que hoy lo hemos hecho mejor. Creo que hemos tirado, no sé, veintitantas veces a gol, las que no sé, las veces que hay en la portería, hemos sacado 14 córners, no sé cuántos centros. Los registros nuestros son de un equipo que no debe perder el partido, pero que lo ha perdido por cosas que, bajo mi punto de vista, antes no pasaban y ahora pasan. No sé si es porque estamos en primera y las cosas te obligan a que sucedan, o porque nosotros cometemos errores que no debemos cometer, pero... Y también queremos sumarnos al luto y al pesar de la comunidad marianista de Cádiz y del mundo cofrade por el fallecimiento de Paco Sanz, el que fuera trabajador del Colegio San Felipe Neri y llevaba un cuarto de siglo en el equipo deportivo del centro educativo. Desde el colegio se ha realizado un acto de recuerdo esta mañana en el patio del centro. Y más resultados del fin de semana: empate entre el Cádiz Virgili y el filial del Pozo Ciudad de Murcia en el pabellón del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Los gaditanos suman un punto en un encuentro de liga que ha reunido a 450 espectadores. Destacar que antes del inicio del partido, el Virgili portó camisetas conmemorativas por el 26 de octubre, día del daño cerebral adquirido. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con nubosidad matinal tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 27 grados de máxima y los 15 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del suroeste y del oeste en el litoral.
Para la provincia se esperan cielos parcialmente cubiertos y con posibilidad de chubascos en la zona del campo de Gibraltar. Las temperaturas sin cambios, que marcarán entre los 27 grados de máxima y los 11 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán flojos variables y de poniente, y con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación, les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Una decena de espectáculos ha llenado espacios y teatros de la capital este fin de semana. El festival encara su última semana con una programación donde destacan las apuestas de Andrés Lima o el estreno de La Casa del Niño Jesús como escenario teatral. Cádiz es puro teatro este mes de octubre con una nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro que desde el pasado 15 de este mes llena espacios abiertos y teatros de la ciudad de muestras de uno y otro lado del Atlántico. Así este fin de semana han sido cerca de una decena de obras las que han protagonizado la programación con espectáculos feministas reivindicativos como Impostoras en la Central Lechera o la performance Fiesta Otoñal de Mucha Muchacha en La Caleta. Así han destacado la despedida de la compañía Mapa Teatro en el Falla con su visión del conflicto bélico de Colombia, Otona en el Títere, una producción de Luz Arcas sobre el choque entre tradición y lo identitario. También se han celebrado en el patio del Eco encuentros entre profesionales de las artes escénicas convocados por el festival y sigue abierta la instalación Esculpir el silencio de la artista uruguaya Tamara Cubas en el baluarte de la Candelaria tomado por 35 toneladas de sal. Por delante y hasta el día 31 de octubre, alicientes como las muestras de Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y Las ganas de triunfar de Vaca 35 o las producciones de teatro de Andrés Lima Shock 1 y Shock 2. Para más información sobre el festival se puede acudir a su página oficial www.fitdecadiz.org. Así concluimos. Les invitamos a seguir en la compañía de nuestra programación en Onda Cádiz Televisión. Las noticias regresan mañana en primera edición a partir de las 2:30 de la tarde. Gracias por estar ahí.